buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina una vez más. Bueno, ahora les voy a mostrar una receta para hacer una tarta de verduras con harina de garbanzo, que es muy rica, muy sabrosa, muy nutritiva, así que bueno, no se la pierdan. Bueno, muy bien, vamos a empezar por acá por la receta. Esto comienza así. Tenemos, con los niños en casa, sí, por supuesto, como siempre, tenemos una taza de harina de garbanzo, metemos para acá adentro. Después, harina de garbanzo, tengo una taza de verduras sofritadas. ¿Por qué te digo término general verduras? Porque puedes poner la verdura que más te guste. Puede ser espinaca, puede ser brócoli, puede ser puerro, en este caso tengo yo. Puerro con zanahoria, cebolla, morrón y un poquito de ajo. Tenemos una taza de verduras sofritas. Como te digo, puede ir lo que más te guste. Tenía ganas de hacerlo también con brócoli, que compré hoy. Pero bueno, el puerro me parece mucho más sabroso para estas cosas. Y ya hice una con puerro, que me quedó muy rica, entonces bueno, quiero repetir la receta. Y también hice, ¿cómo se llama esto? Trigo burgol. El trigo burgol es muy nutritivo, tiene vitaminas del complejo B12, tiene proteínas también. Así que, y es muy fácil de hacer. Pones una taza de trigo burgol, pones en un tupper, así. Dos tazas de agua caliente y esperas que el trigo burgol se tome el agua y queda pronto. Es un buen sustituto para el arroz, mucho más sano que el arroz blanco que comemos. Y es rico, es muy rico la verdad. Bueno, de esta acá voy a poner media taza. Voy a medir media taza. Más o menos. Y ponemos para acá dentro. Esto lo mezclamos todo con agua y lo llevamos al horno en una asadera. Unos 20 minutos a una buena temperatura, unos 230-250 grados. Y está pronto, queda riquísimo, lo puedes usar para acompañar el mate, para comer algo antes de lo que vendría a ser el tipo de plato principal, ¿no? Acá vamos a mezclar un poquito esto, los ingredientes secos, antes de ponerle el agua. Y ahora ponemos una taza de agua. Y revuelve. No se asusten, va a quedar una mezcla bastante líquida. Pero después en el horno queda riquísimo esto y aparte lo estamos mezclando con harina de garbanzo, que es el poroto seco. El poroto ahora, como yo digo, se va a tomar toda el agua. Y bueno, por acá tenemos ya pronta la mezcla. Vieron que es súper sencillo. Bueno, mientras fui a aceitar la asadera, me vino acá la compañía infaltable de siempre, ¿no? Bueno, lo tenemos todo remojado acá, la asadera con un chorrito de aceite. Cortamos toda la preparación, todo, ¿verdad, Malen? ¿Que mezclamos todo? Sí, todo mezclamos acá, va cayendo, todo, ahí está. Esta asadera mide como unos 20 centímetros. Bueno, ahí se va acomodando toda la mezcla. No me quieren sacar chile. ¿Vieron? Así queda acomodadita toda la mezcla. Y por acá tengo unas semillitas. Vamos a poner por encima una cucharada de chía. Yola. Una cucharada de sésamo. A ver acá, Yola. Una cucharada de sésamo. Por arriba. Bueno, ahora, espera, ahora le toca a Aramí. Y una cucharadita de lima. Entonces después, al meter en el horno, quedan bien crocantes las semillitas. Quedan muy rico. Y bueno, y esta es la pinta final. Al horno. Al horno. Y adentro.